Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del programa En qué sociedad vivir. Un programa que, como dije ya desde el primer momento, necesita de las preguntas, las sugerencias, las críticas que ustedes puedan hacerlos a fin de que sea mucho más vivo y permita interesar a muchas más personas. Como cada programa tiene sus secciones, la primera que vamos a abordar es la de una pregunta en busca de respuesta. La pregunta que hoy formulamos es: ¿cuáles son las causas de que esté creciendo de manera, me temo que constante, la violencia, no solo entre jóvenes, sino también entre adolescentes e incluso entre niños a edades cada vez menores? Como que esta nos parece una pregunta muy importante, hemos salido a la calle a formulársela. No creo. La ley protege a los jóvenes desde pequeño. Hasta el padre no tiene ningún derecho a dar un golpe a su hijo para enseñarle algo. No creo que... Sí, porque antiguamente había más respeto a los padres, a los abuelos, a los vecinos, a todo, y ahora no, porque yo también tengo chavales y sobrinos y hijos y nietos y es verdad, y esto es un desmadre total. No hay, por lo menos para mí, no hay respeto, educación, porque antiguamente un padre te levantaba la mano, por supuesto de qué malo, pero como dice el refrán, una hostia a tiempo vale más que un sermón en Semana Santa. Y ahora es que no hay respeto. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, fíjate, por los años 50, hace más 50 y tantos, 60 años, que le dijo mi padre al maestro, si el niño hace cualquier cosa, le pega, o cuando fui a trabajar en mi trabajo, al encargado, al jefe, o sea que así, y ya se lo todo de madre. Es difícil si no tienes datos concretos, pero yo creo que sí, porque hay más permisividad. A los niños se les permite más. Está bien, pero hay que controlar mucho eso. Creo que sí, que es visible que ha aumentado, pero además de una forma impresionante, ¿no? Lo que se está viendo ahora en estos últimos tiempos, no sé si será por la situación que hay, ¿no? La gente vive bajo una opresión, de alteración impresionante, y eso te lleva a hacer cosas que no quieres. Yo me imagino que hay un sector de la juventud que tal vez por las circunstancias sea más violento que en otras ocasiones, o tal vez por la educación de los padres, que es donde se fundamenta casi toda la violencia, ¿no? Eso no me extraña mucho, porque la ley da al niño más poder que su padre. De mi punto de vista, al final eso no viene bien al futuro de este niño. Porque si no tiene respeto de este pequeño, no lo puede tener cuando está grande. Por eso es lo que yo te quiero decir, porque es que ahora mismo no hay respeto. Si es que un profesor a lo mejor le hace al niño cualquier cosa y va el padre, le denuncia, ¿por qué has pegado a mi niño? Lo que sea. Y es que no, yo de verdad, a lo mejor es que se me va para el reloj, soy antiguo, pero no hay respeto, que es lo que te siente. Otra vez de la sociedad, que evidentemente parte de la sociedad básica, que es la destrucción de lo que es el núcleo familiar, y luego sobre todo que los niños no están suficientemente educados. Luego también, por otra parte, las medidas sociopolíticas no son, creo, que las adecuadas para la educación de un niño. Yo creo que todo tiene un origen, ¿no?, por así decirlo. El origen es que si son violentos, ha tenido que ser en el principio en casa, ¿entiendes? Y bueno. Bueno, creo que hay una falta de entendimiento muy profunda y una falta de respeto muy profunda también. Para mí, esencialmente, porque ¿por qué un padre tiene que denunciar a su hijo? A lo mejor anteriormente ha habido malentendimiento, mala actuación con respecto a la educación. Eso yo no lo sé, porque ese es un tema específicamente de medicina. Lo que sí está claro es que
tal vez en parte la violencia o la inestabilidad muchas veces en los niños es debido al sistema societario que tenemos. La poca atención que se dedica también a los niños por parte de los padres, bien por el contexto de trabajo o por otro motivo, pero al niño no se le dedica la atención que requiere prácticamente desde los primeros días. Las separaciones influyen mucho, incluso las guarderías, el alejamiento del padre, de los padres. Es un factor determinante, creo. No tiene nada que ver, es que durante el embarazo es las condiciones médicas solo que controlan eso, pero no tiene nada que ver con la violencia. Yo creo que no, yo lo único que te puedo repetir es que no hay respeto, que no hay educación, que es que si los culpables, si que ahora mismo, por ejemplo, yo voy con mi nieto, a lo mejor lo hago así, y viene a lo mejor un chaval, ¿por qué pega? Pero coño, si es que no estoy haciendo nada, a lo mejor está tiquito, se le madre un poquito, le haces así, y violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género, machismo, pero si yo a un niño, a mi hijo, a mi nieto, lo que sea, le hago cualquier cosa, para mí será por el bien, no, por supuesto de que no le voy a pegar, ni hacer nada, ¿me comprende? Yo creo que no, que esencialmente es educacional. Puede que haya algún daño, pero creo que desde la educación, la atención, pero desde el principio, no creo que repercuta la violencia al nacer con la violencia posterior que un hijo puede desarrollar. Yo creo que es de educación, de respeto, de amor esencialmente y sobre todo de educación. Porque si a un niño le permites desde que es pequeñito y no le explicas y no le dices, mira, esto no se puede hacer porque luego tiene estas repercusiones, pues ¿qué ser humano va a ser posteriormente? ¿Utiliza más la libertad? Por supuesto que sí. Yo creo que donde se originan las primeras cosas son en el vientre de la madre, es donde la criatura que van a hacer, ahí es donde siente el calor o el rechazo, ¿sabes? Bueno, como han visto, o les recuerdo que yo también acabo de ver estas respuestas, como usted. O sea que no tengo preparada una respuesta a lo que han contestado estas personas, pero me parece significativo que, excepto una, todas la última, las demás descartan el proceso de embarazo y nacimiento como posible causa del aumento de la violencia. Está muy bien que casi todos aceptan que, o ya han observado que hay un aumento de la violencia. Y insisto en esto que creo que no ha quedado muy claro, que aparecen noticias indicando que la edad en que aparece esta violencia está disminuyendo cada vez. Están apareciendo noticias de que niños de 5 o 6 años golpean a compañeros de la clase o a compañeros de clases inferiores. En Francia en particular, últimamente, y me temo que no va a tardar aquí. Entonces, la respuesta políticamente correcta que se suele dar, aunque para mi sorpresa pues no ha salido ninguna de las intervenciones, es la violencia en la televisión. Y de hecho es un tema que se ha discutido incluso en los parlamentos, que se han montado comisiones y que esto se ha traducido pues, en unas medidas, en unos horarios infantiles, en unas normas para excluir violencia, etc. Aunque luego aparezcan unas películas de dibujos animados japoneses y de otras partes que realmente impresionan o ponen los pelos de punta. Yo creo que sí, que la forma que en la sociedad occidental moderna se ha ido instaurando de entender el embarazo como una enfermedad que tiene que estar monitorizado, que ya previamente se ha inculcado a la mujer, a la niña, que va a parir con dolor, que ya luego prácticamente nadie, ningún bebé viene al mundo de forma natural, como ya abordamos en el anterior programa, que las cesáreas están aumentando constantemente, sobre todo en los centros privados, porque aumentan la factura que tiene que pagar la pareja a continuación. Todos estos factores, todo este proceso antinatural y, insisto, doloroso y que con ojos de otra civilización se vería como tortura, todo esto tiene influencia posteriormente en la conducta
de los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Recomiendo las obras de Alice Miller. Alice Miller hizo una investigación exhaustiva sobre las consecuencias del maltrato en el nacimiento y posteriormente tanto maltrato psicológico como maltrato físico, y cómo esto genera un condicionamiento subconsciente, o sea, que la persona no es consciente de cómo está actuando, para que estas personas que han sido maltratadas desde el vientre de su madre o desde nacer, como por ejemplo el no amamantamiento, que sería otro tema a tratar en profundidad, el hecho de que ya desde antes de nacer se tiene la cunita donde meter al pobre bebé en lugar de estar junto a su madre en particular y o a sus padres en lo que se llama el colecho. La inundación con vacunas, el meterlos en guarderías desde los 3 meses, todo esto está condicionando muy negativamente desde mi punto de vista y con investigaciones que afortunadamente se están haciendo, aunque casi no llegan a la población, ni a las facultades, ni a los hospitales, lo cual es aún peor, está condicionando, está repercutiendo en este aumento de la agresividad. Es interesante que se planteaba una de las personas que ha contestado que hay una protección al niño, ¿no? La cuestión que yo subrayaba en la pregunta era que hay cada vez más padres que van a presentar denuncias por la violencia que sufren de sus hijos. Y para mí este es un dato importante para tener en cuenta y para que lo que han subrayado varios que han contestado las preguntas es un factor cada vez creciente de falta de respeto hacia los padres, hacia los maestros y en general a las personas adultas, incluidos los abuelos. Queda hasta aquí. Insisto que cada respuesta que yo pueda plantear es provisional. No pretendo que se agote el tema, pero sí que se abran hilos de los que tirar para poderlos profundizar. Y con esto entro ya a presentar la siguiente sección, que sería la de testimonios. Voy a empezar con una aclaración, una precisión que entenderán ustedes inmediatamente. La sección se llama Testimonios y vieron en el programa anterior pues, a María Antonia explicando cómo vivió y cómo actuó en relación al grave problema de los iones positivos y sus consecuencias para la salud humana. En el siguiente programa hablaremos con un médico que explicará su evolución. En este caso, como que el tema que vamos a tratar es el de la supuesta muerte del supuesto Bin Laden ocurrida y la justificación, el aplauso de la sociedad, la mayoría de la sociedad estadounidense y de los gobernantes de todos los países, de los países desarrollados, económicamente desarrollados, porque supuestamente el supuesto Bin Laden fue el responsable de los atentados del 11S, pues la persona que he invitado hoy pues no fue testimonio de estos, directo de estos acontecimientos, pero sí un estudioso, sí un investigador y sobre todo es un testimonio de los esfuerzos para llegar a hacer llegar al conjunto de la población las conclusiones a que llegaron en su proceso de investigación de lo realmente ocurrido, tanto en el 11 de septiembre como ahora con la supuesta muerte del supuesto Bin Laden. Álvaro Ruiz, bienvenido. Hola, Luis. Y adelante con lo que quieras contarnos. Bien, yo me gustaría, como seguramente me harás preguntas para entrar en detalle, a mí como activista la lucha que te pones delante es pues la mente de las otras personas, porque tienes un enemigo muy grande que son todos los medios de comunicación, los cuales algunos de nosotros nos permitimos la libertad, que afortunadamente todavía la medio tenemos, de llamarles terroristas a los medios de comunicación, sobre todo a los de masas. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que por mucha información oficial, no oficial, datos, estadísticas que dé, hay como una barrera cognitiva
y de hecho de esto se ha estudiado, ¿no? De negación visceral, y parece esto, que esto es como imposible, ¿no? De determinados temas hablarlos, ¿no? Con la gente. Pero claro, ahora la muerte de Bin Laden, activismo por la verdad del 11S, ahora parece un revuelo y de repente en 2 o 3 días todo esto empieza a sacudirse, porque algo que estaba en el pozo colectivo de la gente de repente cambia, ¿no? Qué curioso es que Irak y Afganistán ya no se habla casi nada y ahora todo el mundo habla de Libia, Yemen, Siria, que están ahora apareciendo. Y entonces, bueno, yo soy de los que procuro bucear lo menos posible en la información no oficial y tratar de leer entre líneas de la oficial. Y uno se fija que Estados Unidos cada 6 o 7 años entra en una guerra, pero desde mitad del siglo. Es periódico, 5 o 7 años, nueva guerra. Y si tú oyes a un miembro de los servicios de inteligencia decir, o del ejército, que planeaban invadir 7 países en 5 años, o 5 países en 7 años, no me acuerdo porque la cifra es escandalizante, pues te das cuenta de cuán en manos estamos de una manipulación tan grande. Y porque los medios de comunicación, los que buceamos, sabemos quiénes son los dueños. Lo que haría falta es que la gente mirara un poco a ver quiénes son los dueños y quién tiene intereses y beneficios en los medios de comunicación que a uno le informan y que están creando la opinión colectiva. Bien, yo creo que estás planteando un tema fundamental. ¿Cuál es la información que llega al conjunto de la población? Pero entonces nos toca a nosotros dar algunos elementos que quizá no haya llegado a la mayoría de personas que ven este programa. Yo aquí he traído 2 libros que yo sepa fueron los 2 primeros que salieron en español. Uno sobre el papel de Bin Laden antes del 2001, sobre las relaciones entre Bin Laden y la familia Bin Laden y la familia Bush, y cómo unos negocios a altísima escala pues, y se tradujeron, entre otras cosas, que el 11 de septiembre saliese un avión entero con familiares, miembros de la familia Bin Laden de Estados Unidos, bajo protección diplomática del gobierno norteamericano. Y este libro, que originalmente en francés ya pocos meses después del 11 de septiembre y que salió afortunadamente traducido en español con el nombre de La gran impostura, ningún avión se estrelló en el Pentágono. Este libro aparece ya en español en el 2002 y pone el dedo en la llaga del punto más claro cuando alguien empieza a cuestionar la versión oficial del 11 de septiembre. Y es la invitación que también hago a los lectores que quizás hasta hoy se habían tragado la versión oficial, que como tú decías ha sido difundida abundantemente por los medios de comunicación, porque si ahora con ojos críticos buscan por internet o buscan en algún libro las fotos del supuesto estrellamiento de un avión enorme contra el Pentágono, se darán cuenta pues, que no hay ninguna prueba de que hubiese allí ningún avión. O sea, hay fotos donde se ve perfectamente verde toda la hierba enfrente de donde se ve un boquete de 3 metros por 4, donde se dice que allí se estrelló un Boeing. Sí, Luis, respecto al 11 de septiembre, a lo que más representamos dentro de varios movimientos en los que estoy, en concreto por la verdad del 11S, es que hay 1.500 arquitectos e ingenieros que se han constituido en plataforma, que han puesto su carrera y su honor en jaque, para decir, no lo que nos preguntan, pero bueno, ¿quién ha sido? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué pretendían? Eso, yo no soy periodista de investigación, yo no soy científico, yo soy un ciudadano alerta que lo que veo es un montón de mentiras por todas partes. Entonces, claro, si hay científicos y uno se va a internet, que no solamente son arquitectos e ingenieros, sino que hay militares, servicios secretos, o sea, ex servicios secretos, médicos, abogados, pilotos, físicos, de todo, pidiendo una nueva investigación, porque lo que a todas luces es científicamente demostrable y de lo que hay pruebas científicas irrefutables es de que la versión oficial es absolutamente insostenible. Entonces, lo que aquí une al movimiento Truder Internacional es no hacer tesis de conspiración. Eso es una cosa que uno puede ver y hablar, e investigar y para intentar entender el mundo en el que vive, porque claro, cuando lo intentas tienes que cada vez bucear más. Lo que sí está claro es que la versión oficial es insostenible, pero aquí es que en el 11M pasa igual. Yo esta mañana he estado viendo pues, las últimas noticias de esto de Bin Laden. Artículo del ABC. El otro día uno que era el muerto de Photoshop y hoy era el timo de la foto de Bin Laden. Es decir, que por un lado
ya incluso se empiezan a mostrar en los medios oficiales pruebas, o sea, no pruebas, sino artículos que hablan de toda esta farsa. Sin embargo, el pozo en el subconsciente colectivo, porque hoy también he ido en el coche Radio Nacional de España, siguen con la misma bola, ¿no? La misma bola de Reuters, Agencia EFE, etcétera, de esos grandes medios, y siguen con su guión, ¿no? ¿Qué ha dicho hoy Obama? Hoy resulta que no van a mostrar el cadáver, mañana nos dirán no sé qué. Entonces, la gente se ve metida en toda esta bola, y yo lo compruebo de cerca con mi familia, ¿no? Mis amigos, no hay, son muy difíciles los argumentos, ¿no? Aquí la gente tiene que entender que es una, aquí hay una gran decepción, pero como uno vive el día a día, entonces a uno le presentan ahora mismo estos libros y dicen, bueno, pero a ver quién es este señor, quién no es este señor. Entonces yo animo a la gente a que lean, vayan a buscar cosas que conocen, y si miran con un ojo crítico verán que la mentira es enorme, que las pruebas de que la versión oficial es insostenible están por todas partes. Es decir, que está muy bien que cuando uno ya tiene un ímpetu mayor por averiguar, acuda a los libros de especialistas, pero cada ciudadano, si es que, o cada persona que se sienta atacado por todo este desequilibrio de verdad, mentira y que no sabe qué hacer, le recomiendo que simplemente lea en la versión oficial, porque directamente con todo este escándalo de Bin Laden, hoy tempranito por la mañana me he puesto a leer los medios oficiales y a cualquier persona con sentido común nadie le cuadra. Es muy interesante que ayer ya rectificaron, primero dijeron sí, que Bin Laden iba armado. Pero es que no importan las rectificaciones, porque al cabo de tres días cambian la información y a la gente se le ha olvidado lo que hay tres días antes. Bueno, pero la cuestión es que nosotros hablamos para personas que no quieran olvidarse, porque entonces si no cerramos el programa y nos vamos, sí, ¿vale? Pero que a lo que me refiero es que hay que intentar prestar un poco menos atención al día a día, porque ellos trabajan con eso. Hay estudios muy interesantes, la doctrina del shock, cómo trabajan. He visto hace poquísimo una conferencia de un ex agente de la KGB diciendo cómo los servicios secretos y de inteligencia hace mucho que no se dedican al espionaje este de James Bond y de mato a no sé quién en secreto, sino que se dedican a, sobre todo con los medios de comunicación, cuyos dueños son muy fácilmente rastreables, quiénes son los que tienen el interés financiero de los grandes medios de comunicación, están constantemente trazando este plan de shock y de qué noticias y de cómo nos las dan. Entonces hay intentar un poco salir de esa rueda del opinar día a día según los medios de comunicación y que la gente intente trazar una realidad de sentido común, ¿no? Pero yo creo que para que este nuevo camino se vaya abriendo es importante mostrar contradicciones y cuando tienen que rectificar por en 24 supuesto. Horas, pues poner sobre la mesa para refrescárselo a quien lo ha oído lo que pasa o es que, para informarle Luis, a quien no lo ha oído. Estas cosas para mucha gente es muy extraterrestre, ¿no? No, es que yo creo que son grandes autores, son grandes periodistas, pero esto lo que validan a estos autores cada vez más es que la propia... los propios medios de comunicación oficiales, el propio guión que nos están mostrando cada vez huele peor. Y cada vez se está dando la gente más cuenta de eso. Entonces yo digo que ahonden, ¿no? Que ahonden en el día a día, porque este libro ya está escrito, aquí hay unos determinados análisis, pero ahora de repente muere Bin Laden, mañana de repente estalla una bomba nuclear no sé dónde, y entonces el guión vuelve a cambiar y la gente vuelve a estar otra vez en shock, a no entender nada. Entonces... La información oficial, el ABC, el Mundo, el periódico, tal, si prestas un poco de atención y que no se te olvide las cosas útiles que en su momento te hicieron y no entrar otra vez ahora en el... yo entiendo que es un poco difícil, ¿no? Porque pedirle ahora al público que se salga del guión informativo del día a día de Radio Nacional de España o Público, ABC, el Mundo, que digamos que van con un ritmo de la polémica. ¿De qué se habla hoy? Hoy la polémica es Bin Laden. Dentro de una semana, ¿de qué se habla hoy? La revuelta a Libia, ¿no? Entonces la gente, más allá de su trabajo, su familia, pues digamos que tiene una actualidad más allá de su frontera de vecinos y amigos en la que él se cree que vive, ¿no? Los eventos internacionales. Entonces la gente, para, digamos, sentirse dentro de esta sociedad, vive ese ritmo de conversaciones y de idea hecha del mundo en el que vivimos. Y eso, más allá de tu círculo cercano, está absolutamente fabricado por los medios de comunicación. Eso es un poco la... hay que entrar en detalles, pero que la gente vea información alternativa o no alternativa, pero que se dé cuenta de
la gran farsa y un poco que se salga de ese ritmo y así buscará las informaciones más abiertamente de estas que le estamos dando tú y yo. Entonces, a ver si nos complementamos. Entonces, tú estás subrayando un tema de fondo y un cambio de actitud y yo estoy procurando dar algunos elementos que faciliten el cambio de actitud. Por ejemplo, creo que hay algunas personas, les puede llamar la atención, que primero se dijo que había muerto una mujer porque había sido usada como escudo y luego reconocieron que no, que había sido víctima de fuego cruzado. Se dijo que se había enterrado, se había lanzado el cadáver del supuesto Bin Laden al mar, siguiendo el rito musulmán, y aparecen cantidad de maestros de la tradición musulmana diciendo que en absoluto forma parte de la tradición musulmana echar los cadáveres al mar, excepto en situaciones súper excepcionales, ¿no? Entonces, yo creo que, y luego lo que se justifica que haya habido un asesinato extrajudicial, no de Bin Laden, no, el asesinato fue, pero no de Bin Laden, o sea, yo creo que muertos hubo. La cuestión sería si estos muertos eran Bin Laden y sus lugartenientes, o quienes eran, y lo que sí podemos ir descartando es que realmente fuese Bin Laden, entre otras cosas porque ya un multimillonario cuyo nombre no logro recordar, norteamericano, está informando que desde el 1990 y pico Bin Laden había muerto, otros lo han situado su muerte después del 2001, la presidenta de Pakistán, Benazir Bhutto, dijo públicamente que había muerto Bin Laden, pocos días después ella murió en un atentado muy misterioso. Hay declaraciones de cargos muy potentes dentro de Estados Unidos diciendo que Bin Laden ya había muerto, pero lo que quiero subrayar es que si muchas personas creen justificado, suponiendo que el muerto fuese Bin Laden, creen justificado una actuación en contra de todos los principios de la diplomacia internacional, etc., es porque se dice que Bin Laden fue el responsable del 11 de septiembre, cuando resulta que en absoluto esto es cierto, y ahí es donde empezar, porque el Pentágono no se estrelló ningún avión, es quizá la vía más sencilla para quien hasta hoy se lo había ahora creído. Ahora podemos dar información para que de más detalles, como la que están dando tú ahora, que a veces, por ejemplo, el vídeo de Benazir Bhutto, donde sale diciendo que Bin Laden había muerto, fue asesinada 5 días más tarde, no es como Vox Populi, la gente tiene que ir a buscarlo una vez que está más dentro de estos temas. Pero sí, por ejemplo, uno puede ir a internet, a la página del FBI y ver que a Bin Laden el FBI nunca le ha buscado por los atentados del 11 de septiembre. Cuando Bin Laden en Estados Unidos, y esta mañana temprano también he leído que en los institutos y en sitios públicos habían acudido gente con banderas americanas a celebrar la muerte de Bin Laden. Entonces, incluso gente crítica con esto en Estados Unidos diciendo, bueno, es que ya no sé si Bin Laden o no Bin Laden, pero que compatriotas míos saquen la bandera para celebrar una muerte, me parece muy triste y muy inmoral. Más allá de que encima Bin Laden no exista o sí exista, ¿no? Entonces, uno puede buscar información cercana. Miren ustedes, en la página del FBI verán que Bin Laden, aun considerado la razón de que estaba, que era culpable del 11 de septiembre, no ha habido nunca ningún juicio. Estaba recluido en Afganistán, guerra con Afganistán. Y de este señor parece ser que todos los vídeos y todas las fotos, cuanto menos, son polémicas. O están trucadas, o no son de la fecha que se ha dicho. Sale con la barba negra años más tarde de haber salido con la barba blanca. Esto es un sin Dios tan absoluto que hasta los medios oficiales ahora, como dicen, están flipando. Hubo declaraciones de generales norteamericanos diciendo que el ataque contra Afganistán no se podía preparar de octubre a septiembre que empezó, de septiembre a octubre, perdón, sino que exigía como mínimo 6 meses de preparación. Y si se entraba en la página web del PNAC, Project for a New American Century, resulta que en el mapa mundi salía Irak, intermitente, ¿no? Intermitente, o sea, que estaba en los planes de los que fueron probablemente los autores intelectuales del 11S y luego los ataques contra Afganistán y contra Irak, etcétera, estaban ya diseñados desde mucho tiempo antes, ¿no? Me gustaría completar una información que has dado tú sobre el apellido Laden, que la familia Bush y la familia Laden tienen negocios juntos desde hace muchos años. El hermano de Bin Laden, si no recuerdo mal, estaba en Nueva York reunido el día 11 de septiembre, mientras ocurrían los atentados.
Ambos son importantes accionistas del grupo Carlyle. Es una, lo mismo que otras grandes multinacionales terroristas que hay por el mundo. La gente debería de saber que el príncipe de la Casa Real Saudí, el señor Bandar, no sé qué, le conocen entre los Bush como Bandar Bush. Es decir, que los de arriba, ya te digan que son de un bando u otro, son amiguetes entre ellos siempre. Porque en su día, pues lo mismo que Bin Laden, que prepararon una resistencia en Afganistán con el tema de los soviéticos, cualquiera que quiera, era un aliado, fue financiado. Tal, eso es incluso hasta oficial. El caso es que ya directamente las familias eran amigos, compartían intereses y ellos trazan por arriba todas estas agendas y nosotros no lo somos más que gente que lo puede vivir. O sea, es decir, sus apellidos están juntos en empresas, en contratos diplomáticos y en todo tipo de planes en los cuales ni tú ni yo ni nadie cuenta. Se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera, para invitar a los espectadores a profundizar el tema, que el hundimiento de las Torres Gemelas es imposible que ocurriese por haberse estrellado unos supuestos aviones, que luego faltaría ver cuáles son, porque resulta que los aviones que supuestamente se estrellaron probablemente siguen circulando hoy en día, siguen volando, y si no, volaron durante años, y que las torres fueron demolidas. Y por esto estos equipos de arquitectos, de físicos, etcétera, investigando, como tú has dicho, jugándose su prestigio, su vida, están denunciando técnicamente que fue imposible que las torres se hundiesen por la forma como... Las evidencias científicas y técnicas demuestran, aparte de que han encontrado explosivos que solo tienen los militares, como la nanotermita, y ya no americanos, sino Niels Harrit de la Universidad de Copenhague también ha puesto su carrera en jaque para dar conferencias por el mundo diciendo: mis señores, he encontrado un explosivo de alto grado militar aquí y no soy el único. O sea, que las evidencias científicas dicen que eso es completamente falso, la versión oficial. El edificio 7 se derrumbó 20 minutos más tarde de que lo anunciaran los propios medios de comunicación, y no solamente uno. Hasta el punto de que hay gente que piensa de que toda esta farsa del 11S fue hecho tan mal a posta para que alguno se diera cuenta, o que alguno que estaba dentro... Fíjate hasta qué punto la cantidad de detalles que nos muestran que la versión oficial no se sostiene por ningún lado. Me gustaría además decir lo importante que fue para la mentalidad y el subconsciente del mundo el 11S, que es, a partir de ese momento, todo cambió. Empezó una guerra contra el terrorismo por todo el mundo, contra Al-Qaeda y contra un enemigo invisible que parece que nunca termina. Bien, yo digo que el SIDA fue el primer dogma mundial de terror, el 11S fue el primer dogma mundial de terror televisado en directo. Además, televisado en directo, todo el mundo lo vio. Y con esta referencia al SIDA, cambio al siguiente apartado del programa, que es justamente qué podemos hacer para acabar con el SIDA. Bien, hay muchas cosas a hacer para acabar con el SIDA. La primera, de todas maneras, es informarse de una forma totalmente distinta de entender lo que está ocurriendo en el cuadro de este drama SIDA. Y para ello, para poder entrar en profundidad en este tema, pues puedo comunicar que me acaban de publicar este libro, Desmontar el SIDA, por la editorial Kawak, editorial nativa de Murcia. Un grupo de jóvenes que han sacado libros cuestionando el parto dirigido, cuestionando también el darwinismo, y que cuando les llegó la información sobre otra manera totalmente distinta de entender el SIDA, pues decidieron publicarlo. Lo que desarrollo en este libro es una orientación que se puede resumir en que el SIDA no es una enfermedad a tratar, sino ni siquiera alternativamente, sino un montaje hecho en los Estados Unidos de América a desmantelar. Le aclaro que cuando me impliqué en el tema del SIDA el año 90 me creía toda la versión oficial. Paso a paso, duramente, fui cuestionando, poniendo interrogantes cada vez mayores, hasta que se me cayó, del 90 al 96, 97, se me cayó la versión oficial. Digamos, me quité las gafas VIH-SIDA, que son las gafas que desgraciadamente continúa llevando la inmensa mayoría de la población,
Y empecé entonces a buscar, empezamos, porque formo parte de un movimiento internacional en el que me apoyo para poder llegar a estas conclusiones que ahora compartiré con ustedes. Llegamos a empezar a explicar de otra forma todo lo que ocurre en el cuadro del SIDA. Y la pregunta que me hice es, si el SIDA no es lo que nos dicen que es, entonces, ¿qué es el SIDA? Y la mejor respuesta que he encontrado hasta ahora es justamente que el SIDA es un montaje a desmantelar, de ahí el nombre del título. Quiero subrayar que este montaje no fue nada fácil de irlo construyendo. El sujeto de esta acción, de ir construyendo paso a paso el SIDA, el montaje SIDA, fueron los Centers for Disease Control, estas siglas CDC, si no las he oído nunca, les sugiero que no las olvide. Los Centers for Disease Control son el organismo norteamericano que tiene más peso en la sanidad mundial, lo cual quiere decir que es el máximo peligro para la salud mundial, porque una conquista de la sociología de la salud es lo que ellos llaman paradoja sanitaria y que yo he rebautizado como coherencia de la salud, es que cuanto más dinero se gasta en sanidad, peor es el nivel de salud de la población. Y le llamo coherencia en lugar de paradoja porque considero que cuanto más dinero se gasta en una forma incorrecta de entender la salud y la enfermedad, también, lógicamente, la consecuencia es que el nivel de salud de la población es peor. La cantidad de dinero que se ha gastado en el tema del SIDA es increíble. Se ha gastado más dinero en 30 años, supuestamente, combatiendo al SIDA. Es interesante que una cosa es combatir, otra sería acabar con el SIDA, y de ahí que yo haya cogido como título de esta sección qué hacer para acabar con el SIDA, cosa de la que no hablan los oficialistas que están viviendo de este montaje del SIDA y toda la cantidad enorme de dinero y de poder y de influencias y de carreras que contiene. La respuesta es que el SIDA es un montaje. Y los CDC fueron haciendo los pasos, y en este libro que hago resumir estos pasos. Les costó 14 años, desde el 81 hasta el 95, llegar a construir el SIDA tal como hoy se conoce. Y voy a explicar brevemente los principales pasos de este proceso. El primer engaño de todos, el que exigía luego todos los engaños posteriores, fue afirmar el año 81 que se había encontrado, se había detectado una enfermedad nueva de transmisión sexual entre homosexuales, por lo tanto gérmica, producida por un germen, que esta enfermedad era inevitablemente mortal, y estas características se resumieron en el nombre que primero se lo puso, que fue GRID, Gay Related Immunodeficiency, inmunodeficiencia relacionada con gays. Este primer engaño exigía luego todos los engaños posteriores. Ya el 82 se dice, no solo es una enfermedad, es una epidemia. Y los números que tenía los CDC en junio de 82 eran 452 casos en todos los Estados Unidos de América. Pero se empezó a hablar ya de epidemia. Luego se dijo, no es gérmica en general, se decidió, el comité ejecutivo de los CDC decidieron que el SIDA era vírico. Y luego hubo un cambio importantísimo de nombre que pasa de GRID a AIDS, a SIDA, que es como se le conoce, aunque ha habido un matiz importante por parte de los oficialistas, donde se introduce un engaño de graves consecuencias. Y es que síndrome, la S de SIDA, síndrome, por primera vez deja de significar conjunto de signos o de síntomas para pasar a significar conjunto de enfermedades. Enfermedades previamente existentes y además un conjunto creciente de enfermedades, porque el SIDA arranca el año 81 en torno a dos enfermedades, neumonía por neumocistis carini y sarcoma de Kaposi. El año 83, cuando los CDC adoptan la primera definición oficial de SIDA, incluye ya 10 enfermedades más, o sea 12, y luego cada cuando los CDC han querido han cambiado la definición de SIDA,
detrás de la Organización Mundial de la Salud, y todos los gobiernos, universidades, hospitales, etcétera, han ido siguiendo la pauta que ha marcado los CDC. El año 85 introducen 6 enfermedades más, o sea que se pasa a 18, el año 87 8 más, se pasa a 26, el año 93 3 más, se pasa a 29. Y tomo el número 29 por tomar un número, porque en unos países es 26, en otros 31, o sea que una oscilación de varias enfermedades, lo cual significa que por definición decenas de miles de personas son o no caso de SIDA, y pueden serlo en un país y no serían en el país de al lado. Pero una vez han dicho los CDC que es vírico, empezará toda la carrera para lograr convencer a la humanidad de que se ha encontrado el virus causante del SIDA. Y ahí el hito fundamental, para abreviar, es que en una conferencia de prensa el 23 de abril del 84, la ministra de Sanidad norteamericana, manipulada por el doctor Robert Gallo, lanza la gran noticia. Un nuevo éxito de la ciencia americana, el prestigioso doctor Gallo ha encontrado el virus probable causa del SIDA. La palabra probable cayó y quedó, se ha encontrado el virus causante del SIDA. Y esta noticia se lanza sin que previamente haya sido publicado ni un solo artículo donde se demostrase lo que se comunica a la población. Es decir, el SIDA inaugura la ciencia a base de conferencias de prensa, que se convierte los postulados oficiales, se convierten en verdad social y política, y de ahí pasan a ser verdad científica y médica. Puestos ya a que se ha encontrado el supuesto virus, hay todo un proceso para establecer una forma con apariencia tecnológica que haga creer que hay un rigor en lo que se llama oficialmente diagnóstico, y que yo llamo etiquetaje. O sea, puesto que los test del SIDA no tienen ningún valor, ningún rigor, no han sido validados nunca, yo digo que las personas son etiquetadas. Aquellas personas que se hacen o les hacen el test y tienen la desgracia de dar positivo, estas personas son etiquetadas como infectadas por el VIH, y otro día ya traeré con más detalle cómo el 14 de agosto de 87 los CDC decidieron que dar positivo los tests significaba infección activa por VIH sin ninguna base científica. Y la gran revolución, cuando ya se constituye el SIDA tal como hoy lo conocemos, es el año 95. Por eso digo, 14 años costó desde el 81 al 95. El año 95 una revolución dentro del VIH-SIDA, que es como se condensa la versión oficial del SIDA con esta expresión VIH-SIDA, donde, por un lado, se cambia de modelo de VIH, se pasa del modelo Gallo-Montagnier, que funcionó de 84 al 95, en el cual se decía que era un lentivirus, que es una categoría dentro del retrovirus, que tenía un periodo de latencia cada año que pasaba un año más largo. Gallo llegó a hablar de 40 años de periodo de latencia, y que era dificilísimo de encontrar. En personas terminales de SIDA que morían al cabo de pocos días víctimas del VIH, no encontraban el supuesto VIH. Y se pasa al modelo de VIH del doctor Ho, que es un virus que se multiplicaría miles de millones de veces desde el primer día, que encuentran en todas partes, y que yo, para agudizar la contradicción, le he bautizado como un virus a gran velocidad. Simplemente este cambio de modelo nos indica que ahí no hay ninguna entidad biológica real, sino que hay las ficciones que los científicos que están apoyados por el establishment del SIDA, por la industria farmacéutica, logran hacer aceptar e imponer. Además, se aprueba una segunda familia de supuestos anti-VIH, con los que se conforman con la primera familia lo que se llama cócteles. Se aprueban estos cócteles que, desde mi punto de vista, en el libro los defino como venenos desde el primer momento. Se aprueban junto con la consigna golpear rápido, golpear fuerte, que quiere decir desde el momento en que usted teme haberse infectado, por tanto golpear rápido, grandes dosis de cócteles, por tanto golpear fuerte. Además, se introduce un truco tecnológico sofisticado, un artefacto tecnológico, que es lo que se llama carga viral,
oficialmente es presentada como la cantidad de supuestos ejemplares del supuesto VIH por mililitro de sangre, y este artefacto tecnológico es utilizado para presentar como beneficiosos unos fármacos que están matando a las personas. Y el quinto componente de esta revolución del VIH-SIDA es que el SIDA, que había sido presentado sin ninguna base científica como inevitablemente mortal desde el 81 al 95, de repente en el 95, tampoco sin base científica alguna, pasa a ser una enfermedad crónica. Estas reglas de juego establecidas en el 95 son los que, con algunos retoques que dejamos para otra ocasión, se han instaurado y siguen vigentes. Entonces, entender este proceso de construcción que pongo sobre la mesa, que pongo frente a la cámara, para que usted pueda profundizarlo, pueda verificarlo, es el que permite entender el SIDA de una forma totalmente distinta, y es el que permite también comprender que se podría acabar con el SIDA rápidamente si este fuese el objetivo que realmente se buscase, en lugar de que se pretenda cronificar indefinidamente, mantener indefinidamente el SIDA como un instrumento de miedo, como un instrumento de control de la población, de represión de la sexualidad y como campo de negocios de industria farmacéutica, laboratorios que hacen pruebas, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hoy esta sección y doy entrada ya a la siguiente, que es modernidad o tradición. Bien, la polarización que quiero establecer entre modernidad y tradición es que en la modernidad se ha convertido en una superstición que la alfabetización significa una gran conquista del conocimiento, una gran conquista para poder profundizar el conocimiento. Y lo que hay, en cambio, en la tradición, puede haber o no alfabeto, pero lo que se pone el acento es en el conocimiento transmitido oralmente, el conocimiento que se va conservando de generación en generación a partir de unos inicios que corresponden a la edad de oro de la que hablan todas las tradiciones. Entonces, hay documentos publicados, sobre todo por ingleses en la ocupación de la India, donde maravillados cuentan que analfabetos, campesinos, totalmente analfabetos, etc., pueden recitar de memoria cientos de miles, incluso más de un millón de versos de las escrituras sagradas del hinduismo. Y resulta que a nosotros está llegando una situación en que cada vez hay más dificultades simplemente para saber expresar lo que una persona alfabetizada quiere decir o para que comprenda una persona alfabetizada lo que lee. Es lo que se está llamando, y me temo que está aumentando, el analfabetismo funcional. Creo que expliqué, pero lo recuerdo, el ejemplo en Suecia, cuando estuve refugiado político allí, el ejemplo de que las aseguradoras cambiaron los folletos para explicar cómo había ocurrido un accidente. Hasta entonces, las personas escribían explicando lo que había ocurrido, y los técnicos de la aseguradora, leyendo lo que habían escrito, resulta que entendían perfectamente lo que había ocurrido y, por lo tanto, la aseguradora podía tomar decisiones, pagar indemnizaciones o no, etcétera, etcétera. En cambio, justamente en el año 76, que estaba residiendo allí, viviendo allí, insisto, como refugiado político, se cambiaron los formularios y aparecieron estos, que son los que estamos usando también aquí, donde hay unos gráficos con un cruce de calles, con unos cochecitos dibujados, y donde la persona tiene que poner
una señal, una flechita, etcétera, para indicar dónde ha sido el golpe, cómo ha sido el golpe, en qué lugar de la calle o del cruce ha sido el golpe, etcétera, etcétera. Esto refleja justamente este creciente analfabetismo funcional. Las técnicas de entrenar la memoria deberían ser recuperadas. Hay que saber que en concursos de cálculo matemático donde participan en particular alumnos educados en China, Japón, o sea, en Oriente, hay algunos que calculan tan rápidamente como los aparatos modernos generados en Occidente moderno. Y el otro día oí por la radio, pero no llegué a retener el nombre. Si usted lo sabe y me lo hace llegar, pues estupendo. Nuestro email preguntas@vealia.tv. Se lo agradeceré, que creo que era un asturiano, un cántabro, una persona de la parte norte de España, había ganado concursos internacionales con su rapidez de cálculo. Esta imagen que he querido situar nos clarifica una contradicción que espero ir profundizando en sucesivos programas entre la modernidad, que yo diría que estamos sufriendo, y la tradición, que a mí me gustaría que se lograse recuperar. Con esto cierro el programa de hoy y les invito al siguiente programa en Vealia TV de En qué sociedad vivir. Gracias.